El Frente de Todos en el Senado Nacional volvió a reiterar que la Corte Suprema tomó una decisión política respecto a los integrantes del Senado Nacional en el Consejo de la Magistratura. Por eso van a insistir que Martín Doniate sea designado consejero de la magistratura por este nuevo periodo. Ya se generan fricciones con la oposición. Juntos por el Cambio va a rechazar esa posibilidad. No se trata de lo que vamos a hacer nosotros, me parece que es mucho más fuerte. Es prácticamente el alzamiento o la desobediencia del bloque del Frente de Todos a lo que resolvió la Corte. La Corte es el tribunal de última instancia. Cuando se trata de interpretar o de visiones distintas en materia de Estado, para eso está la Corte. Y hoy tomaron la decisión de desconocer a la propia Corte Suprema de Justicia. Los distintos bloques pidieron que se nombre su representante. Nosotros tenemos en cuenta la cantidad de bloques que hay, los integrantes de cada bloque, y creo que en consonancia con eso es que se va a elevar el pedido. ¿Martín Doniate tiene que ser el consejero de la magistratura? Y nosotros seguimos insistiendo con eso, porque en realidad es a quien le corresponde por la conformación actual de los bloques. La oposición pone en duda el tratamiento del presupuesto 2023. El presupuesto es malo, si fuera por decisión deberíamos votar en contra. No obstante eso, primero tenemos que resolver si facilitar el presupuesto es sesionar, pero primero se tiene que tratar esta designación intespectiva de Doniate, en la cual intentaremos evitar que se tenga quórum anteriormente al tratamiento del presupuesto, ¿no? Nosotros vamos a insistir con lo que le corresponde al Senado, con las designaciones que realmente le corresponde al Senado y distribuido por cada banca como le corresponde. Y el tema del presupuesto es un tema que se charló, se debatió mucho. Nosotros vamos a acompañar el presupuesto, tenemos las manos como para poder sacarnos. Esperemos que la oposición no haga lo que hizo el año pasado y acompañe el presupuesto, porque es el presupuesto para todos los argentinos, ¿no?